Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia. El día de hoy, siguiendo nuestra serie de Brownback Seminars, tenemos al maestro Walter López, quien es colaborador desde hace ya varios años con CIMIT y en concreto con el proyecto Masagro desde décadas. Bueno, los años hacen décadas, ¿no? Con Masagro en los últimos años, muy en concreto, trabajando de la mano de Jorge en el Hub de Chiapas. Entonces, Walter es ingeniero agrónomo con una especialización en agricultura tropical en el CATIE de Costa Rica. Es investigador titular de INIFAP en el campo de Centro Chiapas, en el área de manejo de recursos naturales, manejo de cuencas, desarrollo rural sustentable y producción orgánica. Entonces, además de su experiencia profesional, ha trabajado en la Secretaría de Desarrollo Rural y en la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Chiapas. Y bueno, actualmente estamos trabajando con él en un proyecto de rehabilitación de suelos para sistemas de producción de maíz. Y la presentación de hoy pues es un poco más amplia, es del enfoque sistémico y cómo aplicarlo en agricultura de conservación. Entonces, le paso ya la palabra a Walter. Gracias. Muy bien. Gracias por su presencia y por la invitación que me hicieron a participar en esta serie seminaria, la cual hago con muchísimo gusto. Lo que les voy a compartir hoy, más que la base teórica de sistemas, es la aplicación práctica y por qué llegamos a este enfoque, tomando la experiencia de cómo hacer el desarrollo rural integral en el caso de Chiapas. Yo llevo 30 años de experiencia en el sector y siempre nos había dado vuelta la cabeza de cómo entrarle al... Todo el mundo habla de desarrollo integral, ¿verdad? Pero lo más difícil es de hacer esa integración. Y todo el mundo habla de sustentabilidad y es sumamente difícil de pasar del papel a la práctica, ¿no? Nosotros por muchos años hacíamos ejercicios de planeación y siempre parecía como problema número uno en Chiapas, en el maíz, la erosión de los suelos, pero no la abordábamos, porque no sabíamos cómo. Y eso nos dio pauta a salir a estudiar. Cuando empezamos la relación con CIMIT en un proyecto de investigación en campo de agricultor en los años 85, ahí trabajamos mucho los suelos ácidos y el diagnóstico que hicimos hablaba de la erosión, pero no sabíamos cómo abordarla. Y ahí es que salimos a estudiar. Yo me fui a estudiar manejo de cuencas, a CATIE, otro se fue a estudiar a sistemas agroforestales, otros salieron a estudiar conservación de suelo y regresamos y empezamos a abordar el problema de una manera diferente. Y parte de la experiencia es la que les voy a compartir. Para entender un poquito por qué llegamos a este enfoque sistémico, pues creo que ustedes ya están familiarizados con esto. Estamos ante un futuro incierto, ¿verdad? Ahí en Chiapas jugamos de broma que decimos que está en peligro de extinción el quetzal y el pavón y decimos es el hombre el que está en peligro de extinción. Y bueno, el reto de la población, que casi nadie habla de la población, se dan cuenta, siempre hablamos de cosas, pero nadie quiere abordar el tema del crecimiento poblacional, y ese es un tema central. Inclusive está catalogado como el número uno de los problemas a nivel mundial. Y el lío está aquí que cada vez que incrementa la población, pues hay demanda de satisfactores, ¿verdad? Ojalá un recién nacido trajera una hectárea bajo el brazo y eso no hubiera tanto problema. Y lo primero que hacemos es deforestar para hacer la agricultura. Eso lo hemos hecho en todos lados, ¿no? Deforestar, y eso implica empezar a generar problemas, porque empezamos con la pérdida de biodiversidad y entramos al rollo de la degradación de los suelos, que es el tema central. Ustedes saben que en el 2015 se llamó Año Internacional de los Suelos, porque prácticamente el 98% de los alimentos vienen de ahí. Entramos a contaminación de agua y entramos a parte de las emisiones que salen de la agricultura para el calentamiento global, y nos empezamos como a entrampar, ¿verdad? Luego hablamos de cambio climático y estamos así como un espagueti, todo enredado, ¿cómo salir de ahí? Y esto no para, esto sigue creciendo, ¿verdad? Leí un documento que hablaba de los cuatro problemas que hay de gran envergadura en el mundo y aparecía primero crecimiento poblacional, segundo pérdida de biodiversidad, tercero degradación de suelo y cuarto el calentamiento global, que están catalogados como a nivel mundial, ¿verdad? Pero del primero habla muy poco. Y ese libro decía, algunos están pensando irse a Marte, que son los que están financiando los viajes espaciales, porque ya saben que ecológicamente cualquier sistema tiene una capacidad dada. Y
Otros dicen, no, los tsunamis, el cáncer, los terremotos van a matar gente y se va a compensar, y dicen que no es cierto, que está saliendo más de lo que se muere. Y otros le apostaron a la ley como los chinos, y otros que le apuestan a la conciencia. Entonces ahí estamos como en esa parte. Pero a partir de esto es que empezamos a hacer el análisis. Luego, bueno, ahorita hay una corriente también que habla de servicios ecosistémicos, eso seguramente ya lo vieron ustedes también, ¿verdad? Que es todo producto o proceso proveniente de los ecosistemas que el hombre ocupa para su bienestar de manera directa e indirecta, y todos esos servicios vienen de la naturaleza. Bien, entonces el reto es cómo garantizar esa oferta de servicios ecosistémicos para una población creciente, y tenemos una población urbana y una población rural, y aquí hay otra discusión, ¿quién es más feliz, ¿verdad? Y quién vive mejor. Yo, en mi vida en las comunidades, creo que se vive mejor acá. Sí. Bien, entonces la clasificación que hacen de los servicios ecosistémicos están en prácticamente cuatro categorías, que se las voy pasando. Son los de provisión, los de regulación, cultural y espiritual. Y esto está en la evaluación de los ecosistemas del milenio, es una clasificación que hacen a nivel mundial. Lo que pasa es que le hemos dado muchísimo a los de provisión, porque de ahí sacamos los alimentos, el agua, madera y todos los sectores, pero nos hemos olvidado de los otros tres, y ahí es donde está el problema, porque a expensa de estos tres es que estamos obteniendo esto, y justamente esa es la trampa en la cual estamos metidos. Y aquí, porque aquí están todas las actividades económicas productivas, muchos piensan que el suelo es una mina, pues ahí tengo ejemplo de Chiapas muy clarito, donde prácticamente son suelos para extraer nutrientes y no se repone nada, entonces prácticamente se está acabando, y eso acaba con los otros servicios ecosistémicos. En los lugares que conozco, prácticamente ya casi nadie se quiere bañar en un río por lo sucio que está, estamos acabando con esos ambientes. La parte de regulación, pues hay problemas de erosión, de cambio climático, enfermedades, en el café se está viviendo la roya del café, que está relacionado con los cambios de temperatura y humedad, y los de sustento, que son los que están ligados a los procesos biológicos, ¿va? Y entonces el reto es cómo garantizar esa oferta, pero de los cuatro, y eso implica replantear muchas cosas. ¿Por qué? Porque estos servicios ecosistémicos dependen de la interacción entre sociedad y ecosistema, ¿va? Y lo que son las condiciones culturales y económicas determinan las decisiones para manejar los ecosistemas. Y de ahí viene si afectamos o protegemos esos ecosistemas. Y esta relación entre urbano y rural cada vez se hace más estrecha. Y esto está en constante interacción, que parte de lo que vamos a ir viendo, que aquí nada está suelto, ¿va? Yo he visto en muchas universidades, que es un análisis que estábamos haciendo, que te sacan especialista en bosque, especialista en agua, especialista en suelo. A mí me gustaría que fuera así en la realidad, ¿no? Pero en el mundo real eso nunca está separado. Entonces parece ser que lo que ganamos en profundidad lo perdemos en amplitud. Esta es una foto de la Sierra Madre de Chiapas. Entonces el desafío actual es cómo aprovechar los recursos naturales para generar estas tres cosas. Riqueza, hoy por hoy solo le damos mucha bola a la riqueza, ¿sí? Pero también tenemos que generar equidad y sostenibilidad ambiental. ¿Cómo hacemos estas tres cosas? Ese es el gran problema, ¿verdad? Porque aquí en este territorio, aquí está la ganadería, la agricultura, el agua, forestal, el suelo, están las poblaciones. ¿Cómo hacer que todo eso en el territorio permita que la gente salga de la pobreza, hay una equidad y además no se mate la gallina de los huevos de oro, que es la base de recursos naturales? Entonces debemos cambiar la forma en que la sociedad se apropia y maneja dentro de un territorio sus bienes y recursos. Bien, ahorita vamos a entrar un poquito en materia, ¿verdad? De cómo esto se liga con agricultura de conservación, porque de ahí nosotros empezamos agricultura de conservación. La agricultura es la que moldea el paisaje, cualquier territorio te lo moldea la agricultura. ¿Cómo se está haciendo esta agricultura? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, estos son las tres premisas importantes de por cuál nace la agricultura de conservación, que eso está bastante ya documentado, ¿verdad? Que es la labranza, la remoción de residuos y la no restitución de los nutrientes que sacan las plantas. Y por lo tanto la clave son, pues, los antídotos de esas tres cosas, ¿verdad? Es reducir al mínimo la labranza, dejar la superficie, los residuos que sean posibles y reponer los nutrientes. Bajo este contexto,
A partir del 2010 empezamos a retomar el problema de la agricultura de conservación. Ya teníamos un programa antes con el doctor Brand, y con Masagro se empezó a retomar. Estos son prácticamente los principios. Aquí lo que quiero resaltar es que son varios componentes a la vez. Los que han trabajado un poquito con adopción de tecnología saben que cada vez que uno va aumentando de tecnología a la vez, se vuelve compleja la adopción. De hecho, aquí hay un libro sobre la adopción de tecnología, ¿no? Que es más fácil que adoptar una variedad, porque nada más cambian la semilla. Pero si quieres que te adopte variedad, que te deje de mover el suelo, y que deje de quemar, son varias cosas a la vez, y eso al productor se le torna complejo. Entonces, eso no se puede ver con una visión tan simple ni una visión reduccionista. Estos son la base que tenemos nosotros cuando quisimos introducir la agricultura de conservación. Como ya sabíamos qué queríamos de la agricultura de conservación, el sentido común nos dijo, bueno, vamos a investigar primero cómo están esos principios en la zona donde queremos entrar a trabajar. Entonces, entrevistamos un montón de productores para ver si estaban haciendo los principios o cómo estaban. Y estos son los resultados. Primero, eran preguntas muy directas. Encontramos que 100% de los productores laboreaban el suelo con maquinaria. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasó con todo el esfuerzo que hubo de FIRA y todas las demás dependencias en los años 80, 90, de la cero labranza? Y en Chiapas fue durísima la campaña. La pregunta es, ¿qué pasó? Y eso nos empezó a generar preocupaciones, porque los productores siguen moviendo el suelo. Algo que también nos llamó la atención es que un 38% de los productores nos comentaron que habían intentado hacer a cero labranza, pero que tenían problemas con los rendimientos, volvían a regresar al laboreo. El otro componente en el manejo de los residuos nos llamó la atención que aquí sí ha habido algo de adopción en Chiapas. Un 86% de los productores ya no queman. Y eso fue, esa campaña de no quema venía ligada con la de cero labranza. Entonces, esta no fue aceptada y esta por la mayoría sí fue aceptada. El problema es cuando empezamos a investigar la cantidad de rastrojo, ahí salieron otros componentes, ¿verdad? En Chiapas, al menos en la región frailesca, 71% de los productores tienen un sistema que se llama maíz ganado, donde siembran el maíz en junio, cosechan en diciembre y meten el ganado en la época saca pastoreada a comerse el rastrojo, que no es un gran alimento, pero hay un problema de escasez de pastura para el ganado. Y lo que queda, uno lo quema, pero ya la gran mayoría lo conserva, ¿verdad? Pero es poquito lo que queda, prácticamente es la caña maíz. Y en cuanto a la rotación, encontramos que un 71% de los productores siguen sembrando maíz en monocultivo, a pesar de que ha habido esfuerzos de introducir la canabalia y la mucuna, es muy bajo el nivel. Encontramos un grupo de 30% aproximadamente que siembra maíz, calabaza y sorgo, que principalmente son los más pobres y los más secos. Y en ladera sí es muy común el sistema maíz-frijol del relevo, donde se siembra el maíz en mayo-junio, se siembra el frijol en septiembre y se cosecha, en la misma parcela, se cosechan los dos en diciembre. Eso sí es muy común en ladera, ¿no? Entonces, estos fueron los resultados que encontramos y ahí empezamos. ¿Cómo le entramos? Porque si ya no servía de nada seguir difundiendo cero labranza, porque ya se había hecho en años pasados y no había funcionado. Y ese fue uno de los grandes retos que empezamos a discutir y por qué caímos a este enfoque. Este diagrama que está aquí es parte de un trabajo que hicimos con CIMIT en 1991, donde dejamos clarísimo que el principal problema en la frailesca era erosión de los suelos. Y aquí estaban todas sus causas de primer orden y de segundo orden. Y este tema sigue siendo latente. Hay muchos que se mantienen. Muchos que se mantienen, ¿verdad? Ahí se dijo del monocultivo. Eso fue en el 91, dense cuenta, ¿eh? Y ahorita con la agricultura de conservación hablamos de lo mismo. Queremos que no haya monocultivo, que no haya laboreo, no se incorpora nada de materia orgánica, no haya prácticas de conservación. Y todavía nosotros lo ligamos con el enfoque de cuenca, que es la deforestación en las partes altas. En Chiapas es común que se queme un cerro por sembrar media hectárea de maíz, pues, y nadie dice nada, ¿sí? Entonces, esto también nos preocupó que prácticamente no habíamos avanzado nada, porque el esquema se mantiene, de todo lo que encontramos en 1991. Algo que nos preocupa a todos es que a los investigadores nos juzgan por las tecnologías que se adoptan, ¿verdad? No por los artículos científicos ni por los libros. Entonces, eso a mí en lo personal me vuelve loco, porque
Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría investigando los retornos económicos a la inversión de investigación. Y todos me dijeron que estaba yo loco, pero realmente la investigación solo se va a pagar cuando se adopte. Entonces este esquema es esto. Esta curva que ven ustedes aquí es una curva logística y es la que indica la adopción de tecnología. Si la tecnología no se adopta, no servimos para nada. Digo, en términos prácticos, ¿verdad? Podrán haber artículos, libros y todo, pero si el productor no adopta la tecnología, este gasto que hay aquí no se va a recuperar. Entonces estamos como en serio problema, ¿no? Si nos evaluaran ahorita por la campaña que hicimos, estuviéramos muertos. No hemos avanzado gran cosa. Entonces, porque aquí la pregunta es cuántas hectáreas han cambiado, cuántos productores han cambiado, cuánto se incrementó la producción, otros impactos que han habido. Y yo creo que este debe ser el gran reto. Para mí, los proyectos que se implementan y no tienen impacto acá, son proyectos que son más de lo mismo. Porque no movemos los indicadores, ¿verdad? Y esto también lo tenemos que trabajar. Entonces, en términos de agricultura de conservación, tenemos el reto de hacer crecer esta curva. Y por eso es que discutimos mucho cómo entrarle al tema. Bien, entonces, primera conclusión que tuvimos es que si la agricultura de conservación y la agricultura en sí funciona como un sistema, se debe atender como tal, ¿verdad? Porque la agricultura, esta parcela que ven aquí, no es la suma de las partes. En INIFAM hemos discutido mucho eso. Hay especialistas en suelo, en mejoramiento genético, en plaga, y cada quien defiende su posición. Y a veces decimos, ¿cuál es el problema del maíz? El entomólogo dice, el 40% es plaga. Y el solero dice, 40% es suelo. Y el mejorador dice, 40%. Y sumamos más de 100%. Porque pensamos que la disciplina es sumada. Entonces, esto no es la suma de las partes. Entonces, pues aquí estamos luchando contra dos corrientes que tenemos muy arraigadas, ¿verdad? Al menos yo fui formado académicamente en la universidad con esta visión reduccionista, mecanicista, ¿verdad? Donde se trata de simplificar los problemas a sus partes, pensando que las partes están aisladas, que son independientes, ¿verdad? Y luego cuando ponemos los experimentos en campo, también entramos con el mecanicismo de con y sin, ¿verdad? Pensando que nada más eso ya es todo. Pero ya se cuenta, cuando tenemos un factorial de 2 a la 4 nos volvemos locos, ya para explicarlos agronómicamente, por eso no nos gusta entrar a sistemas más complejos, ¿no? Desgraciadamente los sistemas son así, los sistemas naturales son así. Y por eso es que echamos mano del enfoque sistémico, ¿verdad? Donde ciertamente es más complejo, ¿sí? Y a veces se siente uno con la impotencia de no poderlo abordar, pero justamente es donde viene la alianza interdisciplinaria. Donde cada suceso influye sobre el resto, solo se puede comprender el sistema al contemplar en todo. Si yo quiero encontrar un problema en este sistema maíz-frijol, tengo que ver el todo. No llegar ahí como suelero a querer resolver el problema del suelo. Tengo que ver dónde el sistema requiere el apalancamiento. Entonces, el mensaje es primero ver el todo, para luego ver en qué parte se necesita el apalancamiento, ¿verdad? Y aquí se, y esto está documentado, este, pues está toda la teoría general del sistema. Este del creador está Berta Lanfi. Y hay un libro muy bueno que se llama La Quinta Disciplina, que habla mucho de pensamiento sistémico, donde comenta que sabiendo dónde tocar o dónde apalancar, la tarea se desarrolla más simplemente, ¿no? Y un toque puede restablecer el equilibrio del sistema complejo. Y este es el enfoque con el cual nosotros nos fuimos para abordar el problema de la agricultura y del desarrollo sustentable. Entonces, este es un sistema de producción que se llama maíz frijol de relevo, ¿verdad? Y aquí están todos los componentes y lo hacemos con un enfoque de todo lo que entra a la parcela, incluyendo el suelo que está ahí, los genotipos, el manejo, y todo eso está en constante interacción, ¿verdad? ¿Y para qué le interesa al productor, ¿verdad? Entonces, entender esto nos da como una sensación de impotencia, ¿no? Más si venimos ya formados con una visión reduccionista, mecanicista. Pero en verdad es que si uno quiere cambiar este sistema, tenemos que entender dónde está la falla. Bien, el sistema, la teoría del sistema, voy a ver muy rápido, nada más porque me voy a ir más a los ejemplos, se fundamenta en tres premisas básicas. Primero es que los sistemas existen, hay niveles, ¿verdad? Todo sistema pertenece a otro y viceversa, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de sistemas. Por ejemplo, A está dentro de B y B está dentro de C, y C podría ser el suprasistema, ¿verdad? Dijéramos. Y lo más importante es que uno fija la escala del sistema al cual quiera trabajar. La otra premisa es que los sistemas
son abiertos. Cada sistema que se examina, excepto el de menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas. O sea, si este fuera el sistema A, este recibe de otro sistema más grande que él, pero también le da a un sistema más pequeño que él, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la parcela del productor, no me puedo quedar nada más en A, que es lo típico cuando hacemos diagnóstico de la parcela del maíz, ¿verdad? Tengo que ver qué está recibiendo del sistema más grande, ¿sí? O bien, qué está aportando a sistemas menores. Y también que la estructura de un sistema, las funciones de un sistema dependen de su estructura, ¿no? De los componentes que tenga. No es lo mismo sembrar maíz monocultivo, que maíz canavalia, que maíz frijol o maíz ganadería. Esas son estructuras diferentes y hay que entenderlas como tal. Y esto es lo que dice la teoría del sistema. Uno se puede, desde una partícula subcelular hasta el sistema mayor que la Tierra, ¿no? Entonces uno se fija los límites del sistema. Bien, usted nada más muy rapidito la parte teórica de sistemas, ¿verdad? Aquí todo sistema tiene un límite, podría ser la parcela del productor, y aquí adentro está el suelo, está la plaga, está el todo, ¿verdad? O podría ser el sistema de fincas del productor, ¿verdad? Y aquí estos son los componentes interactuando juntos que le dan una estructura y función al sistema, y que de acuerdo a lo que hay aquí, más las entradas te dan las salidas, que pueden ser positivas o negativas. Entonces, si hay salidas negativas, por decir, bajos rendimientos, entonces yo tengo que ver qué es lo que está influenciando ese bajo rendimiento, si es algún componente que está fallando o alguna entrada que no está siendo bien alimentada, y ahí es donde está el análisis del sistema, ¿no? Okay. Bien. Entonces vamos a hablar ahorita del sistema convencional, el caso de Chiapas. Este es un sistema convencional, o sea, entender primero por qué el productor toma las decisiones, ¿verdad? ¿Por qué toma las decisiones? Eso es clave, porque realmente el que le vamos a cambiar es al productor, ¿verdad? Y ahí tenemos todos estos componentes. Esto es lo que pasa ahí en Chiapas. Hay monocultivo, hay pastoreo, plaga, suelo, maleza, quema, y todo esto está en constante interacción. Todo lo que entra, ¿verdad? Y aquí vemos que pueden entrar escurrimientos. Vamos a ver fotos más adelante de parcelas que pueden estar en una ladera que están en la parte alta. Le manda escurrimientos a otra parcela. Puede entrar fuego, y esto lo hemos discutido mucho en la agricultura y conservación. De nada sirve que aquí se haga una parcela de no quema si el vecino está quemando. No podemos seguir trabajando a ese nivel. Tiene que ser una escala mayor. Y luego tenemos la salida, que donde más le damos importancia es al grano, ¿verdad? Grano de maíz, pero también si aquí entra ganado a pastorear, también sale ganado, hay erosión de suelo, se fugan nutrientes, hay contaminación, etcétera, ¿no? Y cuando llegamos nosotros a hacer agricultura de conservación, pues le decimos al productor que cambie todo esto. Y le decimos, ya no vas a hacer monocultivo, ahora vas a hacer rotación de cultivo, ¿verdad? Ya no vas a hacer laboreo, vas a hacer mínimo, elimínalo. Dense cuenta, ya empezamos a tener los conflictos con el productor. Hay productor que te dice, pero es que ya tengo tractor, ¿qué voy a hacer con ese tractor? Le está diciendo también que no queme, que haga retención de residuos. Y le dice, ya no metas maquinaria. Eso implica, ya no metes maquinaria, ¿verdad? Que ya no queme, que ya no haya escurrimiento, que ya no entre ganado. Y así vamos eliminando entrada y adentro componente, ¿va? Y aquí le decimos que haga prácticas de conservación de suelo, que haga barreras vivas, que haga presas, que meta canavalia, que meta mucuna, etcétera, etcétera. ¿Va? El problema es cómo hacerle. Y el problema es que no hay receta, ¿sí? Entonces, cuando queremos hacer, lo más fácil es echarle la culpa al productor, que es tonto. O decir, el productor no entiende, ¿va? No entiende porque no quiere dejar de meterle el ganado a pastorear, es la primera pregunta. O no entiende porque le hemos dicho que deje mover el suelo y no quiere hacer caso. O sea, la pregunta es entender. Por eso este enfoque implica mucho trabajo con productor, ¿verdad? Inclusive un trabajo que Carolina lo maneja bien, ¿verdad? Que es más de carácter social, ¿verdad? Y hasta espiritual con las personas, emocional con las personas. No es tanta la parte técnica, sino entender por qué hace todo esto. Pero el primer mensaje es que si mete ganado,
Yo hasta ahorita los productores que tienen más dinero en Chiapas son los que tienen plantaciones y los que tienen ganado, porque es lo que capitaliza, ¿eh? Entonces, si tiene ganado, hay un interés económico que probablemente sea más fuerte que la parcela de maíz, ¿verdad? Entonces, no nos hace caso si no trabajamos algo más amplio. Ok. Entonces, no hay receta. Entonces, vamos a ver ahorita cómo le hemos hecho, porque es la parte más que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Y recibir retroalimentaciones, cuál es la utilidad de este enfoque en la agricultura de conservación. Y vamos a ilustrarlos con tres ejemplos prácticos que hemos hecho ahí en Chiapas. Primero vamos a ver cómo la agricultura de conservación en un sistema de maíz y ganadería, porque el tema es que no están dejando rastrojo. Luego, la rehabilitación productiva de suelos degradados ligado a compactación de suelos por el uso de maquinaria. Todo el mundo sigue moviendo el suelo. Y luego la hace en el contexto de territorio, principalmente en regiones de montaña, en donde el proceso de escurrimiento por el binomio lluvia y acción de la gravedad es fuerte. Entonces vamos a ver primero. Decíamos que un 71% de los productores practican este sistema, ¿verdad? Maíz ganadería, compostareo del rastrojo, y ha sido una limitante para la adopción de la agricultura de conservación. Yo platiqué con muchos productores y los veo conscientes. Desde el momento que un productor que practica maíz ganado y deja la pura cañita, ya está convencido de no quemar, pero no es suficiente dejar de quemar, ¿sí? Pero nos llamó la atención que ya había un proceso de sensibilidad al dejar el rastrojo, pero lo que no estaba convencido es que no meter el ganado. Bien, entonces, ahí lo que vimos es que normalmente llegamos a trabajar la parcela de agricultura de conservación, y aquí está el ganado, y descubrimos una cosa: el productor tiene potrero, ¿sí? Entonces decidimos trabajarlo a nivel sistema mayor, que salimos de la parcela y ve todo el sistema. Y alguien dijo, sí, pero no sabemos de ganado, sí, tenemos que buscar a alguien que sepa. Pues si no, ¿cómo queremos hacer desarrollo? No nos vamos a adaptar nosotros al desarrollo. O sea, perdón, nosotros nos tenemos que adaptar a la situación del productor. Entonces tenemos que entrarle a todo, porque si queremos cambiar la tecnología, si queremos que él adopte, tenemos que ver todo el sistema completo. Entonces decidimos abordar el enfoque así, no fue fácil. Afortunadamente en INIFAP tenemos muchas disciplinas de los colegas, llamamos a los forrajeros y sí le dijimos qué es lo que queríamos hacer, lo platicamos con el productor. Entonces, este es un ejemplo que les voy a presentar. Tenemos varios productores así. Cuando empezamos a platicar con él y él me empieza a platicar su historia, dice que sembraba 15 hectáreas de maíz en terrenos rentados, tenía problemas para pagar el crédito porque la tasa era altísima mensual, 10 a 15%, y tenía problemas con los precios y el clima, entonces decidió combinar agricultura con ganadería. ¿Okay? Y ahí empieza la historia. Y lo hizo para minimizar riesgo y ganar más dinero. Y cuando me dijo, y el mejor ejemplo es que aquí tengo mi casa. El tipo estaba hablando con indicadores tangibles. Ya tenía una casa que nunca la tuvo cuando tenía puro maíz. Y también tenía baja productividad del maíz y deterioro de los suelos. Empezamos a platicar con él del sistema maíz ganado y le empezamos a sacar la sopa ahí, cuántas cabezas de ganado tenía. Le empezamos a decir más o menos de qué, ya con el amigo zootecnista, cuántos eran vacas sin cría, sementales, ordeña, becerro, y más o menos el peso, porque eso implica consumo de alimento. Lo transformamos a unidad animal. Vimos todos los potreros que tenía, los que rentaba, cuánto pagaba, y pedimos los ingresos. Y aquí vino ya la conclusión grandota, ¿va? Él vive de la leche. ¿Sí? No vive de la parcela de maíz donde queríamos hacer el cambio de agricultura y conservación, ¿va? El señor, sus mejores ingresos los saca de la venta de leche. ¿Ok? Hay unos toretes que vende al año. Y también tiene un negocio de que vende pozol, que le deja algo de ingreso. De la producción no vendía nada, ¿verdad? Porque todo se lo da para alimento a las vacas que ordeña. No es el mejor alimento, nos decía el forrajero, y también estamos cambiando esa parte con él, porque a la mitad ganado con grano es un lujo, ¿verdad? Y vimos el destino de la producción, que era para las vacas lecheras prácticamente, para hacer pozol y un consumo familiar, y vimos cómo funcionaba el sistema. Nos decía que los animales
En total de animales, lo tenía en 6.5 hectáreas de potreros propios y tenía una rotación de la época seca con la época de lluvia, cómo lo sacaba, cómo entraba, ¿no? Y, este era el, y por ahí, ahí metía el ganado a la parcela que queríamos que hiciera agricultura de conservación. Los egresos, tres personas trabajando en el sistema de tiempo completo, atendiendo, ahí estaba el hijo, viendo todo el sistema completo, con todos los costos. Estos números los tenemos para 7 productores con los cuales empezamos a hacer esta experiencia y dibujamos este esquema con él. ¿Okay? Y lo primero que nos llamó la atención es que aquí está la parcela en la cual queríamos hacer el cambio de agricultura y conservación. Y lo de él es mucho más grande que eso. ¿Okay? Estuvo de acuerdo con nosotros con todo lo que tiene. Aquí están las hectáreas que además rentaba otras parcelas de maíz, los potreros propios, pero tenía pura estrella y grama. Y cuando vimos con el forrajero, me dice, esos potreros están malísimos. Y ahí el forrajero nos mandó una señal, ¿verdad? Podríamos, con el enfoque sistémico, trabajar los potreros. Y cuando le preguntamos a don Raquel, en este sistema que usted tiene económico de familia, ¿qué le hace falta? Y él nos dijo, pastura. No nos dijo rastrojo en la parcela de maíz, nos dijo pastura, porque está pensando en el ganado, ¿verdad? Y eso nos llevó a que trabajáramos acá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese es el enfoque sistémico, ver el todo para ver qué parte necesita. Si yo quería trabajar acá, tenía que mover acá. ¿Okay? Entonces nos fuimos a los potreros de los productores, cuantificamos qué tipo de bastor, si había piedra, si había sombra, si había maleza, cuantificamos la producción de forraje, hicimos los cálculos. Y esta era la situación de él, ¿verdad? El principal limitante era pastura. En la parcela de maíz, ahí estaba, dejaba un 35% de rastrojo, tenía monocultivo, hacía 2 rastreos, tiraba 85 kilos de nitrógeno, sacate borrego, un rendimiento muy bajo, 2.800. Los potreros eran estrella, diáfica y grama, y tenía además monocultivo, laboreo de suelo, poca retención y suelos pobres y ácidos. Este fue el análisis que hicimos con los productores. En base a la ganadería, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas de ganado tenía? Les estimamos su consumo, su oferta de forraje y su consumo de forraje en la época seca, en la época lluviosa, y la conclusión es que había déficit, ¿verdad? Porque a veces unos tenían demasiado pastura en la época de lluvia, pero no tenían nada para la época seca, que es cuando está el reto para el ganado. Por eso es que además de mejorar el potero, también se les enseñó a hacer silos en bolsa para guardar como la carne salada, ¿no? Para la época seca. Y ahí estamos con los productores, ¿verdad? Haciendo las primeras pruebas de sembrar forraje. Forraje mejorado con ellos. Esta era una parcela que tenían de estrella y se le cambió por forraje mejorado. Y aquí estamos con todos ellos probando los métodos de siembra, ¿verdad? Y ellos participaron. Y ya ahí está Adrián, que es el dueño de esta parcela. Aquí se ve ya la parcela con pasto mejorado. Y los productores que empezaron a mejorar sus poteros empezaron a dejar ya el 100% de rastrojo en las parcelas, que esa es la parte que nos llamó mucho la atención, que ellos estaban sensibles, y esta es una de las parcelas que pudiéramos apreciar ya, ¿verdad? Con 100% de rastrojo, pero también ya con otras prácticas de conservación de suelo, ¿no? Esa fue la primera aplicación práctica y ahorita la seguimos apuntalando este esquema, ¿verdad? Inclusive estamos pensando ya en trabajar modelos silvopastoriles en la parte de los potreros y para fortalecer todo el sistema que tiene el productor. Bien, el segundo ejemplo tiene que ver con los suelos compactados. ¿Okay? Nosotros hemos contado que 100% de los productores laboreaban. Algo que sí nos llamó la atención con respecto al estudio que hicimos en el 91 entre INIFAP y SIMI, ahí encontramos que la mayoría hacía un arado y hacía 2 rastreos en el año 1991. Y ahora sí nos llamó la atención que hay una tendencia a disminuir el laboreo de los suelos. Una gran parte, el 72%, solo hace una rastra. O sea, como que sí hay una tendencia del productor a quitarse de encima el laboreo, ¿verdad? Eso nos llamó muchísimo la atención, pero la pregunta era ¿por qué los productores no han adoptado la cero labranza promovida desde hace 30 años? Y se los tengo que comentar, nosotros pusimos un experimento con Gabriel, un productor de Nuevo México, donde dividimos sus parcelas en dos.
dijimos, vas a hacer tu labranza mínima una parte y nosotros vamos a hacer cero labranza en la otra parte. Cuando vimos a ver su parcela, estaba mucho mejor la de él. Y nos dijo, está mucho mejor mi parcela, pero tiene problemas de erosión, se está lavando mi suelo. Me gusta la de ustedes porque no se lava el suelo, pero mira, la misma se ve. Y entonces empezamos a decir, ¿por qué? Nos documentamos, consultamos y encontramos que aquí, ¿verdad?, no más de 20 centímetros, había una capa dura. ¿Verdad? Una capa durísima. ¿Verdad? Y esto lo descubrimos con el penetrómetro, pero escarbamos con los productores. ¿Verdad? Y este piso dorado se acentúa más en los suelos de tipo lubisol, que tienen tendencia a tener una capa de arcilla en el subsuelo. Esa es la que se compacta. ¿Ok? Y mientras no rompiéramos esta capa dura, aquí íbamos a tener un problema grave. ¿Ok? Ese fue el primer mensaje que tuvimos con este tema. Pusimos un experimento ya pensando en eso. ¿Ya? Dijimos, vamos a hacer cero labranza con la capa compactada. Aquí también hay una compactación de encostramiento, porque el productor, como mueve el suelo con arrastra, toda la lluvia que golpea el suelo durante todo el ciclo de cultivo lo compacta. Entonces, esa es la necesidad que tiene el productor año con año de romper este encostramiento arriba, pero abajo no le hace nada. Entonces, por eso esta era como la peor situación, ¿verdad? Un encostramiento arriba y la capa compactada abajo. El otro tratamiento que es el que él hace, dense cuenta, eso es la parte que a mí me maravilla del productor, que no es tonto, él toma unas buenas decisiones con lo que tiene, por eso él está arraigado a este sistema ahorita, ¿verdad? Porque él moviendo con el arrastra la parte de arriba, que no es más que 10, 15 centímetros, ¿va?, logra que hace porosidad, causa más daño, porque te mineraliza materia orgánica, y hace más cosas, ¿verdad? Pero genera porosidad y cuando llueve, penetra algo de agua y algo entra, a pesar de estar la capa dura, ¿verdad? ¿Va? Por eso es que nosotros consideramos en este momento que el arado y la arrastra es un mal necesario mientras no se rompa la compactación. Muchos han intentado hacer cero labranza y dice el productor, no sirve la cero labranza porque la quieren hacer bajo este escenario. ¿Okay? Luego pusimos el tratamiento de subsoleo y aquí rompimos todo, ¿va? Entonces, este fue el mejor tratamiento para el productor. Y esto explicaba por qué habíamos fracasado anteriormente al recomendar cero labranza. Y los productores que la habían intentado hacer regresaban acá, a la labranza mínima. Estos son algunos datos que medimos en la parcela de ese ensayo, ¿eh? Aquí está la cero labranza, medimos de 0 a 10 centímetros y de 25 a 30, 35 centímetros, ¿eh? En la cero labranza, este es el contenido de humedad. Hay mucha más humedad en el primer estrato porque justamente está más compactado desde arriba, ¿verdad? En la labranza mínima cambia, hay más infiltración en la profundidad, en el otro, en el de 25, pero en el subsoleo es mucho mayor. Hicimos una prueba, esta fue una tesis de maestría, que midió la velocidad de infiltración y varios parámetros del suelo. Y aquí vemos los tres tratamientos. El azul es la cero labranza. Vean que fue el más, donde más rápido se paró la infiltración y donde menos agua infiltró. De hecho, cuando uno caminaba a la parcela, era la parcela que se veía más mal. Y luego viene, en segundo lugar, la labranza mínima. Tardó más la infiltración, pero vean ustedes el subsoleo. Entonces, el subsoleo también se convierte bajo este escenario en un seguro para los años secos, porque conserva humedad. Y esto fue lo que nos dejó la experiencia de entender por qué el productor no adoptaba la cero labranza. Después de esto, Gabriel lleva ahorita casi 10 años sin mover el suelo. Ya no ha hecho nada, pero ya rompió la capa compactada, y ese es un gran testimonio porque muchos productores nos dicen, a ver, yo quiero una parcela donde se ha dejado de mover el suelo, Gabriel, ¿verdad? Y lleva 10 años y se pueden discutir con él ya lo pudo hacer, ¿verdad? Esta fue una imagen del año 2015, que Chiapas fue demasiado seco la parte de la Frailesca. Esta es la parcela de Gabriel y esta es una parcela que un camino de carreta lo separa, ¿verdad? Se vio el estrago de la sequía, ¿sí? No estuvo en su mejor momento, pero dice Gabriel que sacó 5 toneladas. O sea, buenísimo. Claro, nada más el tipo no solo ha hecho subsoleo, le ha metido canavalia, le ha dejado el rastrojo, ha dejado otras. Pero dio un salto grandísimo cuando combinamos todas las cosas. Ok, después de esto viene la otra pregunta, porque siempre
No sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros hemos cacaraqueado mucho, como decimos en Chiapas, la parcela de Gabriel, hasta que el comisariado nos dijo, mira Walter, ya van 3 veces que me invitas a esta parcela, pero no veo que avancen. ¿Qué sigue después de la parcela? Nosotros queremos hacer subsoleo. Y nos dejó frío, porque ese es el problema, que nada más estamos acostumbrados a hacer hasta la parcelita, ¿verdad? Entonces decidimos más, ser más agresivos ahí, hicimos otras alianzas, ¿verdad? Conseguimos recursos con otras fuentes, aquí aparecen señaladas, para ver qué tan extendido estaba el problema de compactación, porque es la pregunta que hacen los políticos, ¿cuántas hectáreas están compactadas? ¿Cuánto cuesta eso? Entonces no sabíamos. Entonces hicimos el estudio, agarramos como piloto el municipio de Villaflores, y lo que ustedes ven aquí señalado es el resultado del mapa de Villaflores, donde está la parte compactada, ¿verdad? Donde está con rojo, ¿verdad? Es donde existe una probabilidad arriba del 80% de encontrar un suelo compactado. Y donde está en amarillo es donde la probabilidad está entre 50 y 75%. Y esto lo tenemos ya por localidad, tenemos mapas por localidad, y eso le sirve a los comisariados, le sirve al jefe de distrito para planificar. A partir de este mapa, hicimos los muestreos de suelos en todas las localidades y también aplicamos una encuesta. Y con el enfoque sistémico, este es el diagrama que diseñamos, ya lo validamos con los productores. Entonces encontramos aquí todos los efectos que prácticamente lo que no deja es entrar el agua, ¿verdad? Entonces cuando hay lluvia el agua se encharca, y a mí me llamó la atención también que hay muchos escurrimientos cárcavas que se generan en la parcela, que nacen en la parcela, ni siquiera es que vienen de otro lugar. Eso quiere decir que está fuerte la lluvia y tiende a, con la poca pendiente, tiende a escurrir. Entonces, y la que se queda se pierde muy rápido por capilaridad. Entonces tenemos daños por sequía, pero además hay encharcamiento. Y este que vemos aquí lo hemos dividido en dos, la compactación o encostramiento en los primeros centímetros y la compactación oculta, que es la de 20 a 40. ¿Va? Esta que está aquí es la que el productor se quita de encima con la rastra año con año. ¿Okay? Esta se la quita, ¿tá? No la deja de hacer. Sin embargo, genera, pues todos los años se vuelve a generar el mismo problema de desagregar el suelo, viene la lluvia, lo sella y vuelve a generar. Pero el problema es que me está mineralizando materia orgánica y me está generando compactación en el subsuelo con el disco, porque los productores preparan el suelo cuando ya está húmedo y deja caer el disco, y el disco, su centro de gravedad es muy pequeño. Y además, el tema de la materia orgánica, ¿eh? Como unos queman, hay pastoreo, y todo esto, el tema central ahorita es este, porque justamente lo que acelera la compactación es la ausencia de materia orgánica, hace que las partículas minerales no tengan con qué generar porosidad, ¿verdad? Entonces son ladrillos lo que hay en los suelos de maicero, porque no hay nada de materia orgánica, no hay actividad biológica, ya ni gallinas ciegas se encuentran. Entonces, si tú no tienes materia orgánica en el suelo, contribuye a los demás, y por eso es en los suelos más pobres en materia orgánica es donde la acidez hace gala de presencia, porque la capacidad de intercambio es chiquita. Entonces, como que al perro más flaco se le carga más las pulgas. Si el suelo es pobre, pues su fertilidad es menor, y ahí es donde el aluminio, pues el porcentaje de saturación se incrementa. Entonces, el tema central hoy por hoy es cómo le entramos a esto. Lo discutimos con los productores, con algunos técnicos y con los funcionarios de Zagarpa, y llegamos a esta conclusión. Tenemos que entrarle a todo lo que está con rojo, y vamos a hacerlo gradual. ¿Okay? Entonces, primero vamos a romper esta capa dura con el subsoleo. El subsoleo es como una cirugía, ¿eh? No vamos a estar operando cada ratito el suelo, ¿verdad? Es una vez nomás, y vamos a atacar las causas para que no vuelva a regresar, porque no nos lo vamos a estar pasando haciendo subsoleo, porque eso nos lo preguntan los productores. ¿Y cada cuántos años vas a hacer subsoleo? Pues nomás una vez, pero tienes que cambiar todo. Y por eso es que estamos sensibilizando y capacitando, ¿verdad? Tenemos que meterle duro al tema de materia orgánica. Hay productores que no queman, pero tenemos que trabajar con el modelo anterior que les platiqué. Vamos a mejorar forraje para que vaya liberando el rastrojo aquí, ¿verdad? Y meterle rotación de cultivo, canavalia, cultivos de cobertera, y ahorita vamos a probar sistemas agroforestales. Vamos a poner maíz con árboles de inga que producen más carbono, son más agresivos para la producción de materia orgánica. Vamos a regresar al sistema agroforestal en maíz. ¿Sí? Y también ya entonces podemos hacer cero labranza. ¿Ok? Y nos quitamos de encima este problema. Esto es lo que empezamos a hacer ahorita. Tenemos 16 productores pilotos en este momento que están conscientes de esto. Y el lío es cómo empezamos con el subsoleo. Y ahí la verdad, nos metimos duro. Ahí con Jorge Octavio, yo le he dicho, no nos quedemos a nivel de la parcela. Vámonos más, fuimos a tocar puertas y logramos conseguir una máquina
para hacer el subsoleo. Es una máquina viejísima, pero que caminaba. Es un D6, quizás no sea la mejor, pero es la que tenemos. ¿Ya? Tiene 125 caballos de fuerza y aquí estamos haciendo subsoleo. Cotizamos en el mercado, costaba 2.500 pesos una hectárea subsoleada. Con este apoyo del gobierno, nosotros le dimos mantenimiento, el productor puso 300 pesos y la presidencia municipal puso el diésel. Era un ensayo piloto. Pero el chiste es que ya estábamos involucrando a más gente. Miren estas fotos. Parece concreto. ¿Ok? Esto es piedra. Un productor me dijo, oye, ¿pero qué le pasó a mi suelo? No, tú lo jodiste, cara. ¿Cómo que qué le pasó? Y tú tanto quemarlo, eso es lo que ocasionaste. Porque eran piedras. Miren estas piedras. Cuando sale algo así, es una estructura, la mejor estructura es el granulo o la granular. Aquí no hay materia orgánica. La máquina con 125 caballos de fuerza chillaba rompiendo este tipo de suelo. Okay. Esta es una foto muy bonita porque los productores, esta es una parcela donde se hizo el subsoleo y aquí se hizo la rastra. Entonces el productor dijo, wow, ¿dónde se fue la lluvia acá? Si aquí siempre se hacía una carca, o sea, había una zanja con la lluvia. Y fue el primer impacto que tuvimos con el subsoleo. ¿Sí? Y fue afortunada la foto porque estábamos cuando estaba la lluvia. Y aquí se ve, pues, el primer mensaje, ¿no? Si, como aquí está, a pesar de que eso hizo la rastra, se queda encharcada el agua. Si sigue lloviendo, empieza el escurrimiento. Y empieza el problema del lavado. ¿Ok? Hicimos una tesis con una chica ahí de la Narro, donde pusimos franjas con rastra y franjas con subsoleo. ¿Sí? Son franjitas de 6 metros, ¿eh? Y nada más tienen un metro y medio de división. La misma semilla, la misma fecha de siembra, todo igualito. Y aquí fueron 10 días que no llovió. Miren cómo se puso el de la rastra y aquí está el subsoleo. ¿Ok? Y además, todo el entorno estaba así. ¿Okay? Todo el mundo quiere subsolear ahorita. ¿Sí? Pero este fue un ensayo piloto muy bonito porque todo se acomodó. A pesar de que fue un año, 2016, estas son fotos del 2016, fue un año muy bueno en lluvia, en distribución, ¿eh? Y aún así tantitos, deja de llover, la milpa empieza. Esta diferencia aquí es 1.7 toneladas por hectárea. ¿Ok? Aquí está el análisis de rentabilidad, solo del subsoleo. ¿Ok? Aquí están los rendimientos. Aquí están los costos, inclusive metimos el costo del mercado, del subsoleo, ¿verdad? El productor ya está gastando 600 pesos. O sea que realmente lo que va a invertir además son 1.900, ¿no? Con el rollo del presupuesto parcial, ¿verdad? Y tiene una tasa de 190%, ¿no? Que le queda muy bien. O sea, el costo del subsoleo en términos de kilo de maíz son 714 kilos de maíz. Pero como le salió en 300 con los apoyos que conseguimos, entonces nomás le salió en 86 kilos, ¿verdad? Entonces, con estos productores ahorita le estamos siguiendo la pista porque le queremos meter lo que sigue. La canavalia, que dejen el rastrojo, mejorar el potrero, pero necesitamos un programa diferente para el maíz. ¿Okay? Eso lo hemos discutido muchísimo en foros, ¿no? No podemos seguir viendo el maíz de manera aislada. De hecho, la política pública se comete en aberraciones, porque en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se habla del sistema producto maíz. Y mi pregunta es, ¿dónde queda la palabra sistema? Y terminamos hablando de la pura variedad. Tenemos que ver el sistema como tal. Bien, estos son algunos beneficios que tiene el subsoleo. Esta foto es muy bonita porque Gabriel, que es nuestro estrella ahí, él dice, oye, si ya tiene humedad el suelo, yo le puedo sembrar frijol. Y le sembró frijol y sacó 400 kilos con la humedad que ya tenía producto del subsoleo. Eso era insólito porque eso no se hace en la terraza, donde no hay nada de humedad, ¿verdad? Y además, algo que estamos viendo es que si eliminamos la cera o la blanza, vamos a dejar de usar diésel, que son como 30 litros de diésel a la cera y la rastra, y eso ya lo transformamos en emisiones de carbono, ¿eh? También estamos contribuyendo en algo con esto. Bien, entonces no solo es subsoleo, aquí ya está la parcela de Gabriel con la canavalia, ¿va? Nada más que vimos que la canavalia sí aporta, pero es muy lenta, queremos algo más agresivo, pero estamos pensando en el Inga como un productor de carbono en la parcela, ¿va? Bien, y aquí vemos el sistema completo. Este es el testigo, ¿va? Donde el productor hace el laboreo, no deja el rastrojo, y aquí, de aquí para allá, está el sistema.
de conservación, ¿no? Donde ya se hizo subsoleo, ya está la canavalia, ya no quema y ahí obviamente se ve mucho mejor el suelo. Bien, eso nos llevó a que cuando hagamos el diagnóstico de la parcela, abramos un poquito más la mente y nos salgamos de la parcela. ¿Okay? Que veamos la interacción con los sistemas mayores. Si hay alguna limitante que nos permita hacer la agricultura de conservación. Y por eso es que ahí con Jorge Octavio incorporamos estos temas a los técnicos certificados, ¿no? Porque sí somos buenísimos para llegar a la parcela, hasta las lombrices contamos una por una, pero no vemos más. Y más allá, que eso es bueno hacerlo, pero tenemos que ver más allá del sistema. Bueno, vamos a ver ahorita la tercera aplicación que hemos hecho en Chiapas, que todavía es un poco más compleja la cosa. Es con el tema de erosión. ¿Okay? Aquí realmente cuando hablamos de ladera, yo tuve la oportunidad de ver algo parecido aquí en Toluca una vez que fui con Miriam Puleman, creo que estaba aquí, con ella fui a ver una parcela y me llamó la atención una parcela de agricultura y conservación y alrededor unas grandes cárcavas. Okay. Bien. Entonces, cuando hablamos de agricultura y conservación en terrenos de montañas, tenemos que voltear a ver las partes altas. ¿Ok? El agua de la lluvia y todo lo que arrastra corre a una velocidad y con una fuerza que depende de la pendiente y de lo que tenga el suelo encima. Si el suelo está desnudo, quemado, entonces obviamente eso se lleva el suelo. Ahí la gota de la lluvia desprende y arrastra. Es lo que conocemos como erosión hídrica, ¿no? Esta foto es de Francisco Villa en Villaflores. Lo que llama la atención es que es un terreno plano. La pregunta es, ¿de dónde vino eso? Y miren toda la inversión del productor en fertilizante, en semilla. Eso no nació en la parcela. Le digo, don Sina, si usted se quiere quitar de encima esta bronca, tiene que platicar con los amigos que están allá arriba, porque eso viene de allá. Oye, sí, pero tienes que ir allá. O la otra cosa es que tú ya te prepares para no sembrar esta parte, que cada vez va a ser más grande. ¿Ok? Entonces, ¿cómo controlar este problema? ¿Va? Este problema, además, que pasa por aquí, el agua no se queda aquí, sigue su curso y te causa más daños aguas abajo. Y aquí están algunas fotos. Chiapas es testimonio de eso. Pues. Chiapas se habla mucho de desastres por inundaciones, ¿verdad? Y muchos de los escurrimientos nacen en los cultivos de maíz porque ahí el suelo está desprotegido. De hecho, en Chiapas, hablar de maíz es hablar de degradación de suelo. ¿Va? Vemos estos tipos de daños. ¿Va? Este es un patético, ¿va? Una ciudad que se llama Motocintla. El huracán Stan causó estragos de población, derrumbes en los caminos a las plantaciones. ¿Va? Y aquí van, yo me he visto en el camino, aquí hay gente que manda al municipio con palas a quitar el sedimento, pero nadie hace nada arriba. Esa es la importancia del enfoque sistémico, ¿va? Todos estos jornales que se invierten para quitar el sedimento aquí deberían estar haciendo curva a nivel arriba, ¿va? ¿Por qué? Porque los escurrimientos son como los hijos de nosotros, ¿va? Hay que educarlos cuando están chiquitos y cuando están chiquitos es acá arriba. Ya cuando están acá tan grandes ya no los puedes componer. ¿Ok? Entonces el truco en esto es primero arriba y después abajo. Si no queremos que nos pase esto, ¿va? Bien, entonces para ilustrarles más, esto es lo que nos ha pasado cuando queremos hacer agricultura de conservación. Si un productor quiere hacer agricultura de conservación aquí y este acá está deforestando, se lleva todo lo que tenga ahí. Muchos productores que hacen en la práctica, que hacen una zanja alrededor para que no joda su parcela y se joda el de abajo. ¿Sí? Esa es la práctica de conservación más sencilla que hacen los productores. Pero no eliminan el problema. ¿Okay? Y esto sigue su curso, ¿va? Entonces, muchos productores, este diagrama da para más, ¿vea? Muchos tiran igual los envases de agroquímicos de acá arriba y resulta que pasa por el río donde ellas toman agua. O sea, el enfoque este implica muchas más cosas que agricultura de conservación, ¿vea? En Chiapas, ¿qué es lo que pasa? Que muchos deforestan arriba y luego tenemos problemas de inundaciones abajo. Porque el agua, obviamente, aquí está el ciclo hidrológico. Todo lo que no se infiltra, cuando llueve, va a escurrir por arriba. ¿Ok? ¿De dónde trae el agua a los ríos cuando no está lloviendo? En la época seca, del agua que se infiltró.
pero ahorita los ríos ya no llevan agua en la época seca, porque no se infiltró nada, y como escurrió mucho, por eso causa desastres abajo. Y por eso que estamos abordando este tema con mayor complejidad. Entonces nosotros hablamos ya nos salimos de la parcela y hablamos de una nueva unidad de planificación que se llama cuenca hidrográfica. ¿Ok? Donde una cuenca, para mí, es la división que existe de la Tierra, la división natural que existe de la Tierra. De hecho, la Tierra está dividida en cuencas, donde estemos, en cualquier parte del mundo. Ningún lugar sobre la Tierra se escapa de estar dentro de una cuenca. Lo comento porque mucha gente me pregunta, oye, pero yo no trabajo en cuenca. No lo sabes. Porque donde quiera que estés parado, estás dentro de una cuenca. Porque es la división natural de la Tierra. Y esta es una cuenca donde están los parteaguas, que son los filos de los cerros. Y aquí es como una olla que se forma, ¿verdad? El agua aquí escurre hacia abajo, se forman estos ríos. Entonces, todo lo que tengamos en el paisaje va a influir sobre el escurrimiento. ¿Ok? Y hay cuencas que son peligrosas, como la que tenemos en Chiapas. No podemos tocar las partes de arriba. Y a veces, por la ambición de sembrar maíz, acabamos los bosques. Por eso yo le digo a los técnicos certificados, cuidado donde siembras el maíz. Porque a veces lo siembran el maíz donde está el área de bosque que abastó hacia la comunidad de agua. Entonces cosechan maíz, pero ya no tienen agua. Entonces no se trata de satisfacer una necesidad y ocasionar problemas con otra. Este es el enfoque de cuencas. Esto que está en la línea roja es una olla, y aquí ve el río principal. Esta es una cuenca donde estamos trabajando nosotros un ensayo piloto desde el 2010, y donde aquí hay maíz y frijol de autoconsumo, pero también hay café, también hay una reserva protegida, hay población, y con ello hay que trabajar ya de una manera más compleja, más interactuando, entendiendo cómo se da esta relación agua, suelo y vegetación, y qué es lo que hace el hombre, ¿verdad? Esto equivale, si yo tengo una cuenca aquí, por ejemplo, el enfoque implica, el término de agricultura implica mucho el suelo, pero también implica otras actividades que hace el hombre. Muchas comunidades tiran el drenaje de la comunidad al río, y acá hay otra comunidad abajo que está tomando esa agua. Entonces, realmente no estamos haciendo nada que sea competitivo, ¿va? Estamos ganando puras ganancias individuales a expensas de ganancias colectivas. Si yo tomo una muestra de agua aquí, porque aquí, dense cuenta, esta olla que está aquí en la línea roja, aquí tiene su salida, aquí termina, y se une con otra olla de otra cuenca, y así está todo el planeta. Si yo tomo una muestra de agua aquí, equivale a una muestra de orín mía, que la llevo con el médico, él me va a diagnosticar qué está pasando con mi cuerpo. Así yo puedo diagnosticar con ese análisis de agua qué está pasando en la cuenca. Si lleva coliformes, si lleva residuos de agroquímicos, si lleva sedimento, lo está expresando acá porque está pasando acá. ¿Ok? Bien, entonces lo que hacemos es trabajar como trabaja la naturaleza, ¿verdad? Tenemos que... El rollo en conservación de suelo en ladera es que tenemos que disipar esta energía cinética que trae la gota de la lluvia. Entonces, si yo tengo un suelo desnudo aquí, entonces me está provocando, me está erodando el suelo y me lo está desprendiendo. Y luego viene el escurrimiento por gravedad y se lleva todo. Entonces, por eso la práctica de oro en conservación de suelos en ladera es la cobertura. Porque la gota de la lluvia va a golpear la caña o cualquier otra cosa, pero menos el suelo desnudo. Este es el mapa de Chiapas. Todo lo que está con rojo tiene erosión potencial. Por eso es que le estamos metiendo duro a esto. Porque Chiapas, si lo plancháramos, salieran dos Chiapas, que está muy arrugado. Y por eso es que tiene problemas de erosión. Y este es el sistema que traemos nosotros. ¿Ok? Dice que aquí ya cambia un poquito el... Seguimos manejando los principios de la agricultura y conservación, ¿verdad? Pero le agregamos otras cosas. Tenemos un sistema de prácticas de conservación de suelo que son tres juntas. No quema. Las demás no funcionan si hacen esta, porque no queman, ya vimos que es la que deja el residuo sobre el suelo. Barreras vivas para detener erosión laminar y presa filtrante vegetativa para detener la erosión que ya viene en cárcavas, los escurrimientos. Dense cuenta que aquí no hay varilla ni cemento, es pura naturaleza. Puras plantas que los productores ya saben que pegan. Nada más con ellos los enseñamos a hacer y lo demás lo hacen ellos. Y la idea es que si yo tengo un área donde siembran maíz, por ejemplo, así, y todas estas líneas son escurrimientos, yo tengo que trabajar con presas cada escurrimiento para quitarme de encima el problema grande que va a salir acá. ¿Ok? Y además aquí no voy a quemar y voy a tener sus barreras. ¿Ok? Si quiero entrarle a solucionar el problema, si no puedo pasar haciendo una parcelita aquí y todos los demás queman, lo van a quemar a él.
O alguien, a veces yo he visto programas de conservación, ¿qué es lo que hacen? Ponen un muro de gavión aquí abajo, cemento y varilla, y en el primer aguacero se lo lleva. ¿Por qué? Porque la energía cinética es muy fuerte. La energía cinética hay que detenerla aquí y venir bajando. Esto, mira, dense cuenta, aquí estas presas filtrantes vienen de arriba hacia abajo. Porque lo que se trata es que se vaya disipando la energía del escurrimiento, que choque con cada... Son presas filtrantes porque choque el agua, se filtra el suelo y pierde fuerza. Y ahí se va disipando. El chiste es que no llegue nada a la presa de abajo. Pero solo va a funcionar si hacemos las tres prácticas. Aquí vemos las presas en campo de los productores, ¿verdad? Ellos identifican los escurrimientos y aquí ya sacan su material vegetativo también. Y otro punto que sirve también el enfoque de cuenca es, por ejemplo, este escurrimiento es típico en las zonas de montañas, donde los caminos se deterioran año con año, ¿no? Pero los productores van y llevan una máquina, pero no se preguntan de dónde viene. Y mira, este punto que está aquí es el mismo que está aquí. ¿Qué le decimos nosotros a los pobladores? Mira, si te quieres quitar de encima este problema, tienes que trabajar acá arriba. ¿Ok? Si tienes maíz ahí, hazlo con prácticas de conservación o reforesta. Si no, jamás te vas a quitar el problema de aquí de abajo, porque las causas están arriba. Aquí nada más es jugar con el efecto. Ok. Este es otro ejemplo ahí en la sierra donde estamos trabajando. Aquí empezaba ya a formarse las carcas. Y aquí hicieron las primeras y ya lo dejaron como una zona de exclusión. Ya se dieron cuenta que si tocan aquí, aquí empieza realmente el problema del escurrimiento. ¿Ok? Bien, este punto también lo toco porque con los técnicos certificados que trabajan en montaña, lo hemos comentado, tenemos que planificar territorialmente, ya no por cultivo. Este es un ejemplo que sirve de mucho para ilustrar el caso. Esta es una comunidad que tiene dos tomas de agua, dos tanques de agua. Y la comunidad dice que le gusta más el agua de este tanque porque no se escasea y es más fría. Nada más que viene de una montaña que está acá, ¿verdad? Esta casi no le gusta, se va mucho, es más caliente, pero viene de una zona donde está sembrando maíz y café. ¿Ok? Entonces, lo que le decimos a los técnicos certificados, ¿sabes qué? Aquí de preferencia que no siembren nada, porque es el agua de la comunidad. ¿Ok? Porque ahí si vas a sembrar maíz, te estás acabando la fuente de agua. Entonces, cuando hemos platicado esto, estos mapas los presentamos a las comunidades y ¿qué dicen? Los que estén aquí, hemos tenido casos muy bonitos donde los quitan de aquí y les dan otra área para hacer su cultivo, pero esto se queda como una zona de exclusión, porque se trata de ayudar al desarrollo integral. Porque si yo saco maíz aquí, a lo mejor voy a tener buenas cosechas en los primeros años, pero acá ya no va a llegar agua, que es lo que está pasando. Entonces la pregunta es qué tipo de desarrollo estamos haciendo. Por eso este tipo de planificación es un poco diferente, más territorial que sectorial, ¿no? Y algo también que me llamó la atención en esta comunidad, tú conoces Puerto Rico, ¿no, Carlos? Es que nos dijeron, oiga, y cuando les platiqué de este mapa, ahorita saben qué están haciendo ellos. Están cooperando porque quieren comprar esta área. La quieren comprar porque es el agua que más segura tienen en este momento, ya por iniciativa de ellos. Y ya saben que no se puede sembrar nada ahí. Ok. Bien, entonces el sueño es este, ¿verdad? Este es el manejo integral de cuenca, ¿verdad? Donde tengamos una planificación territorial, es más compleja, se necesita de un equipo más integral, con una visión diferente, ya no tan sectorial, ¿verdad? Donde veamos, hemos implementado en esa cuenca también el levantamiento de envases vacíos de agroquímicos, llevamos casi 2.000 envases vacíos de agroquímicos recolectados, ¿verdad? Donde ya le decimos, si usar el agroquímico es malo, pues dejar el bote en la toma de agua es peor, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estamos haciendo y están bastante sensibles porque además le estamos haciendo análisis de calidad de agua para que vean qué calidad de agua están tomando. Bien, la idea nuestra es cómo generar compensaciones, ¿verdad? Por ejemplo, muchas comunidades, a CFE ahorita nos está financiando este proyecto, porque CFE está ordeñando a Chiapas con el agua. Entonces le digo, tienes que devolver algo si no quiere que tu presa se te asolve, ¿verdad? Entonces nos está dando algo de recurso, ¿verdad? Para hacer la conservación arriba, pero una conservación que sea real. ¿Ok? De esta manera se mantienen los beneficios abajo. Ese es el mecanismo de compensación. Y estamos trabajando también con la iniciativa público-privada, eso es algo que no he comentado. Este tipo de proyectos no se puede hacer con programas gubernamentales. ¿Por qué? Porque llegan dispersos y llegan tarde.
Hoy por hoy, mi experiencia personal es que nadie cree en el gobierno, en la comunidad. No creen en los procesos de planificación porque siempre llegamos a hacer diagnóstico y ya no regresan. Oye, andamos repartiendo la semilla cuando ya está el elote, pues. ¿Sí? Bueno, yo lo discutí la vez pasada, ahorita le di una plática a los técnicos de Proagro y dije, ¿qué van a llegar a hacer? ¿Para el otro ciclo? Pues díganselo al productor que ahorita no van a hacer nada. Digo, es una realidad, pues si queremos impactar tenemos que meternos también a esta parte. Por eso este proyecto está impactando porque está trabajando con la iniciativa pública, pero también privada. Hay recursos privados que nos permite estar en enero en las comunidades. Nos permite planificar con certeza. Y eso nos hemos ganado la confianza con los productores. Bien, entonces para terminar, lo que hemos visto de este enfoque es que facilita un mejor conocimiento de la estructura y función del sistema de producción del productor, permite definir elementos y relaciones, permite analizar y evaluar factores involucrados para la adopción de la AC dentro de contextos mayores o menores, y procura un marco conceptual de tal cual el contenido de la ciencia biológica y social. Y esta parte de la parte social es muy importantísima, ¿no? Para entender esto, para entender al productor. Y el enfoque intenta eliminar las fronteras disciplinarias que oscurecen las relaciones de orden, ¿no? En INIFAD tenemos un problema ahorita de administración porque quieren que cada investigador tenga un proyecto, en lugar que varios tengan un proyecto integral, ¿verdad? Entonces eso lo estamos también luchando contra esa inercia administrativa, ¿no? Es mejor tener varios en una visión integral porque las disciplinas se asocian y se nutren, ¿no? Que tener varios proyectitos. Bien, algo también que hemos comentado con los técnicos certificados es que el trabajo de diagnóstico al interior de la parcela está bien, pero también se tiene que hacer fuera de la parcela si queremos incidir en la adopción de las tecnologías. La otra es que ya no es suficiente poner un módulo. Eso lo hemos discutido mucho, inclusive el término de plataforma lo hemos discutido mucho, porque a veces las plataformas no necesariamente representan las condiciones que hay del suelo. Por ejemplo, suelos ácidos, hay plataformas que no tienen suelos ácidos, entonces vas a probar encalado ahí, no lo vas a poder hacer. Tienes que irte a las parcelas. Entonces el problema de así. Entonces el concepto de plataforma para mí es algo más abstracto, no tan físico, ¿sí? Porque puede estar con los mismos productores. Lo que hemos hecho hoy es que hemos compartido mucha información entre módulos. Es más, los módulos a veces generan más investigación adaptativa que la misma plataforma, ¿verdad? Y también esta parte de incidir a nivel de comunidad, ¿verdad? Para mí esto es importantísimo. No importa que al final termine. Lo que hicimos en Nuevo México es que llegamos a una asamblea donde habían 300 productores, les decimos, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a poner unas parcelas para que ellos sepan lo que estemos haciendo, no que nos vean pasar nada más. Y de ahí quienes quieren entrar, de ahí decidieron 30, pero esos 30 se quedaron con nosotros, ahorita hicieron subsoleo, ya todos quieren, pero ya nos conocen porque nos fuimos a presentar con ellos en la asamblea. Entonces yo les sugiero a los técnicos certificados, trabajen a nivel comunitario, no se queden a nivel del modulito nada más. Y también hay que pensar cómo escalar, porque hay técnicos que tienen cosas buenas en los módulos, pero la pregunta del productor, bueno, ya lo vi, ¿ahora qué sigue? Y muchas veces no tenemos respuesta para eso. Bien, bueno, lo que hemos hecho con Jorge ahí también es que hemos fortalecido las capacitaciones, ¿no? Le hemos agregado un tema ahí de técnico certificado, de llevamos a campo a hacer prácticas de conservación de suelo y que se familiaricen más con el sistema del productor. Bueno, integramos un equipo de gestión donde los productores lo metemos. ¿Por qué conseguimos el programa piloto de subsoleo? Porque le dijo a los productores, vamos, yo te encabezo, pero vámonos todos. Fuimos con el comisariado y los 30 productores, fuimos a ver el jefe de distrito. No nos dio solo como INIFAD, pues, este investigador, no, están los productores atrás y traen datos, vamos. Y queremos que nos acompañe a la presidencia, que Janel dice, fuimos muy agresivos en ese sentido. No fuimos groseros, pero sí fuimos a hacer presencia que queremos avanzar. Sí, porque ya hay una inversión hecha en los módulos, en la investigación, pero queremos que se adopte. ¿Sí? Y ahí el presidente, pues igual como que quiso o no, al ver la presencia de los productores, dijo, bueno, yo aporto el diésel, bueno, está bien. Y así echamos a andar el programa de subsoleo. Si no, nos hubiéramos quedado a nivel del módulo, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y eso es más de lo mismo, pues. Y es la crítica que recibimos. Bien, esto es lo que les quería compartir. Sé que muy poco tiempo para compartir esto. Acabamos de sacar, el que tenga interesado, yo le estoy dejando acá ahorita un libro de la experiencia esta de montaña, del manejo del paisaje. Lo tenemos digital, también se lo podemos compartir. Lo vamos a compartir, y el que quiera visitarnos con muchísimo gusto. Todo lo que esto ha sido prueba y error, ¿verdad? Prueba y error donde el productor también ha participado en nuestra enseñanza, ¿verdad? No hay receta, así es la cosa. Ojalá esto fuera a ser mole, esto lo hacemos en todos lados igual, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias.
Seguramente estamos fuera de tiempo, pero seguramente hay alguna pregunta. Adelante. Quiero usar los micrófonos mejor para que lo puedan escuchar. Y también nos dicen, por favor, si hay preguntas desde alguien que está conectado. A ver si sí, funciona. Muchas gracias por la presentación y por los ejemplos prácticos que también mostró. Creo que a veces el tema de los sistemas, como son más complejos que luego si lo vemos a nivel de una parcela, esa complejidad se puede volver una excusa para decir, bueno, es que está muy complicado, es que no hay por dónde realmente empezar. ¿Cómo vencieron como este reto o cómo lo hicieron para realmente ponerlo en la práctica? Sí, esa parte sí es importantísima. Te pasé una encuesta. Tenemos que preguntar cosas que realmente nos van a servir. Eso fuimos muy claro en esa parte. No nos vamos a llenar de datos que no nos vayan a servir. Vámonos a las cosas puntuales y los especialistas que tuviéramos todos con esa misma visión. Eso nos, cuando invitamos al forrajero, sí les diga al forrajero, te estamos invitando porque quiero que te sumes a este proyecto y quiero que intervengas aquí. Él ya sabía para dónde lo queríamos, porque si no, él empieza también a tomar datos como forrajero que a veces no nos van a interesar, ¿no? Entonces, esa parte sí es como un parteaguas, hablando de Cuenca, ¿no? De cómo superar esa impotencia y cómo tener datos claros que te van a servir, ¿no? Por eso yo siento que muchas dependencias, cuando hablamos de este tema, se sienten más las dependencias que los investigadores, ¿eh? Porque la dependencia ya viene. Yo veo el gobierno federal. Es un espejo roto que llega a los estados que nadie puede pegar. ¿Ok? Llega la Semarnat con su satélite, que es la CONAN, que es CONAFOR, que es la CONAGUA, eso ven el ambiente. Llega CEDESOL con su Prospera, hacen su diagnóstico, eso ven la pobreza. Llegan los otros a GARP y el problema es que no se juntan. Por eso tenemos que 5 camionetas con logos diferentes que van a ver el mismo productor y todos son del mismo gobierno. Eso lo hemos experimentado mucho en campo. Por eso este modelo que estamos experimentando, ¿va? Lo que buscamos es algo más integral, algo que sea más práctico. Hoy por hoy lo estamos haciendo porque tenemos un fondo privado que es el Fondo de Conservación El Triunfo, que es el que nos mantiene en las comunidades independientemente de cuando salgan las reglas de operación de los páramos oficiales. Cuando salen las reglas, lo aceptamos, pero no nos paramos. Ahorita ya, por ejemplo, Firco se sumó con nosotros, con el café. Masagro lo usamos nosotros también como un programa más para hacer este modelo. Pero esa es la parte también muy importante. Y cuando trabaja con iniciativa privada, también la exigencia es mayor, ¿sí? Porque quieren ver resultados de lo que ponen en sus fondos, ¿no? Pero sí, esa parte que comenta, creo que debe estar muy clarita al momento de trabajar, de no llenarse de muchos datos de un diagnóstico si luego no nos van a servir para la solución que andamos. No es otra manera de chiste, ¿sí? ¿Para qué te sirve preguntarle cuántos hijos tiene el productor si no lo vas a usar para nada? ¿Sí? Si lo vas a usar, pregúntalo, pero ya lo estás pensando para resolver el problema. Luego puedes complementar el diagnóstico si quieres para otra cosa, ¿no? Y también algo que nos ha ayudado mucho es que las tesis que se han hecho son temas que nosotros decimos, queremos que trabaje, pero en este punto, ¿verdad? Y van y el tema lo presentan en las comunidades antes de hacerlo y los productores lo avalan y claro, eso facilita la toma de datos. Y cuando termina el tesista, regresa a la comunidad y entrega los resultados. Y eso ha hecho que los estudiantes sean bien recibidos en las comunidades porque saben que llegan a aportar algo. Muchísimas gracias por su presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué hay posibilidad de rotación de cultivos en un sistema de maíz con ganadería y control grazing, por ejemplo? ¿Y qué hay posibilidad de rotación de cultivos con un raíces profundo para hacer una breaking capa dura? Para romper la capa dura, ¿no? Sí. Sí, todo eso se están explorando ahorita. Esos temas se están ahorita metiendo. De hecho, hicimos una revisión de muchas especies que pueden ayudar a la compactación, ¿verdad? A romper la compactación del suelo. Pero para mí ahorita el tema central es cómo movemos la materia orgánica del suelo. El dato promedio que tenemos de casi 236 muestras de suelos es que está de 1% y la mayoría está bajito de 1%. O sea, es poca la materia orgánica. Entonces ahorita por eso queremos ir a ver una experiencia que hay en Guatemala de Inga con maíz. Sí, de TNC, con ellos vamos a ir a ver esa experiencia en Guatemala porque queremos ver cómo la adaptamos. Hemos platicado también con los productores si pudiéramos hacer el año sabático en la parcela que le dicen, dividir la parcela en 5 partes
y cada año dejar descansar una. Pero eso, muchos productores como que dicen, voy a dejar descansar una parte, ¿no? Y esa parte, meterle tres ciclos de carnaval o algo, pensar en algo, ¿no? Todo eso lo estamos discutiendo. Lo que sí, cada opción que tenemos, sí la llevamos con el productor y él nos la filtra, si sí o no la va a adoptar. Pero sí estamos en esa fase. Y le hemos platicado con Jorge que sí necesitamos complementar muchísimo, ahorita que vamos a entrar al tema del carbono en los suelos de maíz. Porque los productores ahorita se gastan el 50% del costo de producción en fertilizante. Es carísimo, pero es razonable cuando no tienen nada en el suelo. Entonces sí, ese comentario que hace sí es, inclusive ahorita le queremos entrar a los modelos silvopastoriles en el potrero, pero también entrar con más agresividad en la parte de carbono en las parcelas de maíz. ¿Cómo negociar con todos estos grandes actores que forman parte del sistema y que, bueno, también dañan las condiciones para que se lleve a cabo la agricultura de conservación? CFE, que está ordeñando, bueno, algunas partes de Chiapas, quizá haya taladores, demás. ¿Cómo negociar con ellos y cómo lograr que se lleve a cabo todo esto? Gracias. Mira, si trabajamos con enfoque de cuencas, podemos encontrar más actores que se pueden beneficiar del agua. Por ejemplo, ahorita estamos con CFE, fue muy fácil, porque además el Fondo de Conservación El Triunfo es un fondo privado y su chamba es identificar esos actores. Eso no lo hizo el INIFAM ni lo hicimos nosotros, fue el Fondo de Conservación El Triunfo, que es nuestro principal financiador y que se encarga de buscar recursos. Fueron con CFE, le vendieron la idea y CFE ahorita está con gusto aportando, porque decía, yo antes daba dinero al gobierno del estado y se lo gastaban en camioneta y en computadora, ahora sí se está invirtiendo en el campo, ¿no? Yo creo que ahí es una parte contar con un instrumento, porque a mí me han pedido muchas veces que se replique este modelo, y ese es el reto ahorita, cómo replicar este modelo. Ahorita lo estamos replicando en una cuenca vecina con el mismo esquema del Fondo del Triunfo. Ahorita el presidente municipal de Tonalá escuchó una plática y lo quiere echar a andar, porque Tonalá es un municipio que en la cabecera municipal ya no hay agua. Entonces están dentro de un área natural protegida y ella dice, ahorita estoy sacando de pozos el agua, antes lo sacaba a 30 metros, ahora lo estoy sacando a 90, quiero entrar a un programa fuerte de manejo de las partes altas. Pero el punto está aquí de encontrar esas oportunidades en cada cuenca. Hay cuencas donde hay distritos de riego abajo. Y ahí, por ejemplo, yo veo en Chiapas, una hectárea en bajo riego cuesta 120 mil pesos y fuera de riego vale 40 mil, son 80 mil pesos la diferencia, eso es el agua. Y si no paga nada para que el agua la tenga, creo que es donde tenemos que trabajar. Con Conagua lo hemos platicado, no es solamente el área de riego, es de dónde viene, porque desde mi punto de vista ese ha sido el fracaso de los proyectos. El proyecto de riego, te pongo un ejemplo, hay un proyecto de riego Custepeques que se hizo en el 80 con un embalse de 100 millones de metros cúbicos para regar 10.000 hectáreas. 27 años después tiene asolvado el 30%, ¿okay? Porque nada más se preocuparon de la cortina para el riego. Nadie volteó a ver de dónde venía el agua, porque nunca fijaron en la cuenca que abastece el agua. Entonces, si viéramos, ahorita la idea es hacer proyectos estratégicos territoriales, la cuenca, el embalse y todo lo que se rega para que sean infraestructura sostenible en el tiempo, ¿va? Pero así está todo, así están las tomas de agua en los municipios también. Se asolvan y se cambian de lugar y a invertir otra vez, porque nadie se fija de dónde viene el agua. Pero yo el punto es que en cada cuenca, como no todas las cuencas se parecen, ¿verdad?, hay que buscar esos actores clave, identificar los que podrían participar. Lo que mencionaba al principio del análisis de cuáles son las motivaciones del productor para tomar una decisión u otra, ¿no?, que se enmarcan dentro de un sistema complejo. En el ejemplo que vimos, al final era un factor económico, ¿no? Me conviene más tener la leche. Entonces, ¿es siempre la utilidad en términos económicos el primer factor para la toma de decisión o a menudo hay otros factores afectivos o culturales que pesan tanto o más que el económico? No, siempre es el económico. ¿Será? Sí. Donde yo he estado, el económico. Por ejemplo, yo cuando me dije, porque la comunidad donde estamos ahorita tomaron la decisión de no quemar.
Nadie quema. Hay una multa de 500 pesos al que quema. Yo empecé a investigar por qué. Dije, son buenos conservacionistas. Y luego, no, es que se quema la parcela de café. Es económico. Están cuidando su inversión. ¿Okay? Y lo comparo con Villaflores más abajo. Ahí se quema y se quema el cerro y nadie dice nada. Porque el bosque no importa. Porque no le ven un atractivo económico, ¿verdad? Lo que sí hacemos nosotros es que en el proceso de sensibilización le vamos incursionando otras cosas. Por ejemplo, cuando le hacemos análisis de calidad del agua, ¿verdad? Y yo siempre voy con el doctor a una comunidad y de qué se enferma esta gente. Y ya me da elementos para usarlo con ellos, ¿verdad? Ahorita se ha muerto mucha gente de cáncer en la comunidad y lo saco en los cursos. Ustedes se preguntan por qué se está muriendo la gente. Vamos a hacer análisis. Ahorita estamos haciendo análisis de agroquímicos en el agua, ¿verdad? Y para mostrarle. Y eso los acalambra, pues. Ya la gente empieza a pensar en datos duros de su salud. Por ejemplo, ahí en una de las experiencias, la gente se enfermaba mucho de diarrea y era con el agua. Negociamos con ellos, se le instaló una planta purificadora de agua en la comunidad y esas prácticas de conservación la hicieron a cambio. ¿Okay? Entonces, ganaron dos cosas. Protegieron el suelo de maíz y se quitaron encima del problema de la diarrea con la planta purificadora, ¿verdad? Entonces, eso hay que diseñarlo a nivel de comunidad. Pero siempre pesa la parte... Otra cosa que toma en cuenta el productor son los riesgos también. Está lo económico, los riesgos, y la otra parte es la complejidad de las cosas. También como que... Y por eso es que requiere constancia en la asistencia técnica. ¿Sí? Yo le he comentado, hoy por hoy la asistencia técnica en México está prostituida porque nada más entregar repartos de apoyo, repartir tractor, repartir semillas, repartir bomba y mochila. Eso no es asistencia técnica. Requerimos gente en campo que haga diagnóstico, pero que se quede ahí, no que vaya por 3 meses y se salga, porque eso vende una idea de inseguridad hacia los productores. Así nunca vamos a tener impacto en el desarrollo. Entonces, por eso necesitamos buscar módulos diferentes, de que haya permanencia, al menos 3 años de garantía de la gente ahí, ¿verdad? Porque es una inversión tan cara que se hacen diagnósticos, que luego no se usan para hacer el desarrollo. ¿Por qué? Porque todos los programas están así. Ustedes conocen cómo es la asistencia técnica en México, eso no impacta. Porque llegan nada más por un periodo de tiempo cortito y probablemente ya ni los contraten a ellos, ¿verdad? Entonces al productor no le llama la interés. Siempre hemos discutido esto a nivel de técnico de certificado. ¿Cuándo va a ser el momento en que un productor te va a pagar la asistencia técnica? Cuando le aumentemos el rendimiento y saque de ahí para pagarnos. Si no, no va a haber otra, güey. Nada más que se lo tenemos que aumentar cuidando el medio ambiente. ¿Verdad? Cuidando el entorno, ¿no? Y ahí es donde está el reto. Sí, pero económico, hasta nosotros cuando nos llaman a trabajar siempre preguntamos, ¿cuánto va a pagar? Todos somos un ente económico al final de cuentas. Bueno, muchas gracias, Walter. Ahora sí, cerramos entonces el seminario de hoy. Creo que ha sido muy provechoso, muy didáctico también. Entonces, bueno, mereció la pena dedicarle algún minuto más. Y ahora pues te dejamos con tu resto de agenda, creo que tienes una comida, una entrevista. Ok, bueno, gracias a todos por venir y hasta la próxima. Muchas gracias.